Cordial saludo para los televidentes de su canal Tele Don Matías y, como siempre, de manera muy especial, para los seguidores de su programa Tema Libre. Este programa es el correspondiente al jueves 6 de febrero de 2020. Alguna vez, hace ya varios años, pensamos en un libro, en el que don matieños que han vivido en los Estados Unidos quisieran contar lo que ellos habían tuvieran de su historia de donmatieños, vivencias en Estados Unidos y algunos, pues lógicamente, regreso a Don Matías. Estas historias nos han parecido interesantes, no solamente por conservarlas, sino porque nos parecen importantes para que sirvan de motivo de reflexión a las nuevas generaciones, a nuestra juventud, y para que muchos jóvenes y niños de ahora más adelante comprendan esa relación entre Don Matías, Estados Unidos, especialmente Boston. En esa época hicimos una convocatoria para reunirnos con los donmatieños que cumplieran esos requisitos y quisieran contar, repito, lo que ellos quisieran, así tuvieran algo que dejar por allá guardadito, pero que nos contaran lo que habían tuvieran de esas historias. Cuando hicimos la convocatoria, asistieron dos de esas personas. Lógicamente, no hubo con quién, la convocatoria se hizo pública y no hubo forma, de tal manera que no pudimos ni siquiera empezar a gestionar bien lo del posible libro. La idea no ha muerto, porque creemos que valdría la pena y ojalá podamos hacerlo, o de pronto alguna otra persona diferente pueda ponerse al frente de ese libro para contar esas historias. Hay historias agradables, hay historias muy bonitas, hay historias ejemplares y también hay historias muy difíciles. Hoy, precisamente, les traemos una de esas historias y ojalá la idea del libro siga adelante. Hace bastante tiempo tenía deseos de hacer un programa con un donmatieño que estuviera establecido bastantes años en los Estados Unidos. Se me ha dado esta oportunidad con una persona a quien me han recomendado muy bien, de quien me han hablado maravillas, y precisamente ese es nuestro invitado hoy. Este programa me parece interesante porque nos cuentan historias de lo que les ha tocado vivir a muchos donmatieños en los Estados Unidos. Nos pueden informar cómo es esa vida, cómo se sufre, cómo, si se quiere conseguir algo económicamente, hay que trabajar bastante, siempre y cuando se haga honradamente, y nos pueden dar experiencias que pueden servir muchísimo a nuestra juventud. Nuestro invitado de hoy se llama Efrén Cuartas Suárez, y con nuestro saludo, Efrén, nos vas a contar quién es Efrén Cuartas. Buenos días, gracias Alfredo. Mi nombre es Efrén Cuartas, soy un amigo de Don Matías desde los 2 años. Llegué acá procedente de Yarumal, en vista de que mi padre es de Yarumal. Él se llamaba Gildardo Cuartas, fallecido. Mi madre sí es oriunda de acá de Don Matías, Ofelia Suárez. Desde los 2 años vivo en esta ciudad. Viví en esta ciudad hasta los 20 larguitos, desde que ya a partir de ahí me fui a vivir a los Estados Unidos. A ver, pero la educación inicial y todo fue aquí en Don Matías. Ok, ¿no? Claro, yo aquí estudié mi primaria en la Escuela Agustín García, la secundaria en el IDEM. Del IDEM pasé a estudiar a la Universidad de Antioquia, estudié 7 semestres de zootecnia. Ahí fue cuando me surgió la necesidad de emigrar a los Estados Unidos
con el sueño de terminar la carrera bien terminada acá por falta de recursos. Entonces, mi idea inicial era irme unos 2 años, 3 años, hacer algunos ahorros y venir a terminar mi carrera. Pero no, allá ya me involucré en otros planes, me casé, ya tuve familia y ya... Pues, ¿la zootecnia se quedó? La zootecnia la tengo en espera. Ah, bueno, ya, todavía el otro semestre, ¿falta uno? Falta, no, me faltarían 3 semestres. Ya se iría un poco más porque uno entraría a nivelación. Wow. Pues no, yo le cuento que yo hice derecho después de 60 años para arriba, Efren, todavía no es tarde y todavía es posible. Claro, yo le digo a mis hijos que así sea de bordón, yo vuelvo a la universidad. Exacto, y la universidad es un cielo, eso es una dicha, es una fiesta. Bueno, entonces, ¿cómo nace esa decisión, Efren? ¿Realmente por carencia de recursos para terminar? Sí, esa fue en la universidad, en esa época ya estaban estas... las pautas como de privatización de la universidad, entonces muchos cursos o muchas cátedras las daban hasta cierto lugar y luego ya, bueno, los que quieran profundizar esta cátedra, hay un seminario, ya los particularizaban y tenían un precio. Igual a los libros y materiales se hacían más costosos a medida que uno va terminando la carrera y se le iba apretando a uno ya el bolsillo. Y mi idea fue irme 2 años, 3 años, recoger algo de dinero y venir a terminar la universidad. ¿Su situación económica era difícil en esa época, Efren? Yo recibí ayuda pues por parte de la familia, pero también la familia tiene sus propias obligaciones, entonces quería pues no ser como una carga y quería independizarse. Bueno, entonces nace como un propósito, me voy a ir con el fin de procurar mejorarme económicamente. ¿O hubo que lograr una oportunidad que se presentó también en ese momento? Esa fue una opción que me dieron, que me planteó un hermano, y bueno, negro, se viene para acá unos 2 o 3 años. ¿Estaba allá? Sí, él estaba allá. Trabaja juicioso y se vuelve a terminar su carrera, y me pareció pues muy viable, y la tomé. Fui a sacar la visa, me la dieron. En esa época, pues la cuestión de estudio, que uno ya estuviera avanzado en la universidad, le daba cierta estabilidad acá en el país, entonces le daban fácil a uno la visa. Como quien dice, este queda amarrado aquí, este tiene que volver a terminar sus estudios. Sí, está ya avanzada, entonces no se me va a quedar allá. Me dieron la visa y me fui y ya me salí quedando. Bueno, pero entonces a usted no le tocó muy duro, puesto que ya tenía quien lo había invitado, tenía a su hermano, tenía quien lo recibiera y quien lo fuera enrutando de todo por allá. Pero usted sí ha conocido casos difíciles. Claro, no, pues uno ya se da cuenta de la cantidad de gente, compatriotas que llegan y realmente son unas odiseas las que tienen que pasar para llegar allá. No es fácil llegar allá si es por la vía ilegal, la que llamamos el hueco. Eso es prácticamente casi un atentado contra la vida misma, contra la integridad. ¿A usted lo recibió su hermano? A mí me recibieron mis tías y mi hermano, sí. Ah, ya estaban plenamente establecidos sí, allá. Sí, eso es una gran ventaja. Bueno, entonces también se me hace que no encontró como muchas dificultades, de pronto el idioma, buscar trabajo. No, dificultades se las encuentra uno, cada día ya es un reto. Yo, pues la familia uno, claro que le da el albergue y le da el empujón, pero la idea pues es uno no quedarse dependiendo de la familia. Una de las dificultades más grandes que todo el mundo, todos los inmigrantes encontramos allá es la barrera del idioma. Eso lo limita uno mucho a conseguir buenos trabajos o abrir el mundo. Y es algo que hay que superar también. Entonces uno se da cuenta que el patrón lo está regañando es por la actitud de la cara, por la forma como se... Sí, uno es como buen paisa, uno allá en la que no sabe, pues la trata de adivinar y trata de acoplarse pues al sistema, pero sí es una exigencia bastante grande el idioma. Cuando usted no tiene el idioma ya pues siempre se limita. Bueno, Efren, yo sí le voy a pedir aquí un favor muy grande y es que nos vaya detallando desde que usted empezó su trabajo hasta donde está hoy en día. Bueno, cuando yo llegué allá, por la referencia de mis familiares, llegué a trabajar a un restaurante y a un club. En el restaurante me tocaba la sección de preparación, me tocaba preparar pollo y pescados. ¿No le tocó lavar platos? No en ese restaurante, no. ¿En otros? No, ahí no me tocó. En esa sección me tocaba era preparación y en un club trabajaba como el auxiliar del mesero. ¿Trabajó 2 turnos entonces? 2 turnos, trabajaba, turno y medio. Turno y medio. Bueno. En ese segundo trabajo me tocaba, eran ya fines de semana, era auxiliar al mesero, llevarlos a recoger losas, recoger platos, llevar los panes, lo que se necesitara. Además de la limpieza. Ya luego de ahí, un día yo vivía
en una ciudad llamada Stamford, Connecticut, como a 2 horas de Boston. Un 4 de julio me fui a ver las fiestas de Estados Unidos allá con la comunidad domatideña. Me encontré con un compatriota mío acá, Higinio Herrera, y él me dijo qué estaba haciendo. Yo le dije que estaba trabajando en un restaurante y él me invitó, véngase para acá, que aquí hay mucho trabajo en pintura. Eso era para Boston. Sí. Y yo, en la ciudad que yo vivía, era una ciudad muy desolada, pues yo no, en 2 meses, 3 meses, vi a un domatideño. Entonces, yo soy muy amiguero y vi toda esa cantidad de gente pues allá del pueblo y me antojé y me fui para Boston. Él me colocó a trabajar en la empresa que él trabajaba, dio una carta de referencia, dijo un montón de mentiras mías, pero me entraron allá. Mentiras piadosas, ¿no? Sí, y él me respaldaba, él me ayudó, él fue el que me indujo en este trabajo yo trabajo allá en la construcción ahora, yo trabajo en una empresa constructora y empecé fue con él. Cuando entré a esa empresa era una anécdota bonita porque él me decía que contestara todo yes y que sonriera. Entonces el jefe me entrevistó, él me dijo que me iban a preguntar que cuántos años llevaba trabajando, que si tenía experiencia en Colombia y yo le decía yes, yes, yes. Y entonces ya empecé a trabajar y él me dijo, bueno, trabaje al lado mío y va a ver cómo trabajo yo y eso lo hago y eso lo sigue haciendo. Entonces empezábamos a pintar y cuando llegaba el patrón, él se iba, entonces me dejaba todo el tajo que él llevaba y el patrón veía todo lo que había hecho y así es que. Y Y seguía, bien sí. hecho, sin tener experiencia en pintura. No, él lo hacía al lado conmigo, Ah, ya, Higinio. entonces sí. Entonces el patrón asumía que yo había hecho todo eso, porque como él estaba al lado mío y se iba, entonces el patrón veía y todo lo veía bien y salía. O sea que Higinio era el que trabajaba en gran parte por usted. Sí, él fue el que me enseñó a trabajar Fue allá. uno de los gratos encuentros que yo tuve allá cuando me dio por ir a pasear por allá de esas tierras. Sí. Bueno, todavía continúa en trabajos de construcción. Bueno, ya cuando llegué ahí a Boston me empecé en la pintura y a los 2 o 3 años encontré una empresa que me dieron la oportunidad de trabajar y empecé como pintor. Ya casi profesional, Pues ya tenía experiencia, ya hablaba un poquito de inglés y me defendía mejor, ya manejaba un vehículo, que esas son pues herramientas muy indispensables para trabajar allá. Y entonces empecé en esa empresa como pintor, hice afinidad con la jefa y entonces ella trató de dejarme. Es una empresa que construye casas. Entonces yo entré en el ámbito de la pintura, pero trataron de dejarme por las habilidades pues que demostré. En la empresa, entonces ya me buscaban otros trabajos. Yo trabajo allá en carpintería, me toca hacer mucha carpintería, pero hago de todo en esa empresa, desde los mandados, desde limpieza, carpintería y la pintura. Entonces todo lo que ha aprendido lo aprendió allá. Sí, yo acá pues pintaba ahí el apartamentico de mi madre, pues a brochazos y sin ritmo, pero sin profesionalismo, pero allá fue donde desarrollé pues esa. Aprendí a hacer ese oficio, que no es nada pues del otro mundo, pero hay que hacerlo bien hecho. ¿De qué edad se fue Efraín? Yo me fui a los 26 años, más o menos, 26, 27 años. Bueno, entonces prácticamente en el gremio de la construcción se ha desempeñado. Sí. Bueno, allá hay ocasiones en que encuentra uno muchos domatideños, sobre todo en Boston, lógicamente, que están a veces desempleados, que necesitan la ayuda de uno. Eso es frecuente. A ver, pues obviamente allá casi todo el que llega, pues llega buscando el trabajo. Raramente llega la gente y ya tiene el trabajo, porque generalmente para todos los trabajos pues piden como una pequeña entrevista o algo. Allá el que es desempleo allá ya no consigo, yo no considero que haya. El que quiera trabajar allá, tenga ganas, demuestre esfuerzo y dedicación, se emplea fácilmente. ¿A usted ya le ha tocado ayudarles a varios domatideños a vincularse? Claro, uno tiene por referencias, pues ya puede ayudarle a los compatriotas, pero uno cumple hasta recomendar y ya el que tiene que responder por el puesto es cada uno. Nadie lo ha hecho quedar mal. Sí, Sí, hay veces que sí. de pronto. Sí, no, hay gente que va muy relajada, no tienen de pronto tanto afán o no tienen tanto orden o tanta dedicación o no encuentran lo que quieren, entonces no demuestran esmero. A ver, hablemos un poquito de algo. Hay unos dalmatinos que se van con el fin de adquirir un poquito una mejor situación económica y volverse. Hay otros que se van con el fin de conseguir papeles y quedarse mucho tiempo en Estados Unidos y amañarse por allá. Hay otros que se van
O puede que no se vayan así, pero que ya se han establecido definitivamente allá. Prácticamente no vienen a Don Matías, sino de pronto que mandan algo para su familia o vienen a visitar a sus familiares de vez en cuando. Allá, por ejemplo, hay gente también que se vienen después de haber estado un tiempo y ya no se acomodan a esta vida, sino que tienen que volverse. ¿Por qué se da eso, Efraín? Bueno, este fenómeno migratorio pues ha cambiado a nivel de los años. Yo recuerdo hace 20 años que yo me fui y mucho antes de esa época la gente nos íbamos era con la idea de ir, trabajar un tiempo y regresar. La mayoría de la gente tenía ese objetivo, la mayoría no pensaban en quedarse o radicarse allá, pero a medida que ha pasado los años pues esa mentalidad ha cambiado, veo yo. Ya la gente va con más tranquilidad, la idea son más de erradicarse en allá, de establecerse y de crear pues una calidad de vida pues más amena. El inmigrante así de afán ya es más poquito, que se va 2 o 3 años, 4 años y viene, es poco, pero considero yo casi ya no lo veo. La gente allá ya trata de establecerse, estudian, trabajan, hay gente muy pujante, muy organizada, hacen empresa y generalmente y afectan a la familia de acá, los tratan de involucrar, de llevarlos y radicarse en allá. Respondiendo a tu pregunta, a tu última pregunta, los que se van y regresan y no se adaptan, pues yo creo que la mayoría fallan es en que no hacen el switch, el cambio. Es muy diferente vivir allá, trabajar allá y consumir allá a venir aquí a hacer lo mismo. El poder adquisitivo allá obviamente es mayor, por ende la capacidad de gasto es mayor. Mucha gente vienen acá, cortan el poder adquisitivo en cuanto a que la producción no es lo mismo, pero siguen con El mismo el gasto. mismo gasto, entonces es un desequilibrio pues que crean y obviamente pues se ven para regresar. Efraín, usted me han dicho que es una persona muy juiciosa. Allá usted y su conciencia lo que le diga, ¿no? ¿Usted cree haber logrado una estabilidad económica con base en su trabajo? Claro, pues el trabajo allá es bien remunerado y ya depende del fundamento que uno lo haga. Allá uno no se hace pues rico de la noche a la mañana, ni nadie se hace pues creo yo rico de la noche a la mañana en las vías legales. Allá valoran mucho el trabajo, el buen trabajo, el buen trabajador lo aprecia mucho el empresario, tanto americano como el latino. Un buen trabajador allá casi todo el mundo lo quiere. Entonces, en ese orden de ideas es asequible hacer un ahorro. Tiene Y su es, forma de vivir hoy. sí, gracias a Dios, pues de hambre no nos morimos y cualquier cosita se puede tener. Hablaba con ustedes antes de venir a este programa que muchas veces la juventud cree que eso es muy fácil y que allá se va a recibir plata nada más y que ligero, ligero se van a enriquecer. Y de pronto la gente, los que aspiran a irse, no tienen en cuenta las dificultades con que se van a encontrar. Yo he contado aquí en otra oportunidad un alumno de un colegio que ya cursando su grado 11 levantó la mano y al darle la palabra me dijo, es que uno para vivir lo que necesita es plata, yo voy a terminar mi bachillerato y me voy para Estados Unidos a conseguir plata para después venir aquí y ya ver cómo llevo mi vida. Yo quisiera referir que usted a esa juventud le dijera algo, a los que piensan que la vida ya es muy suavecita. Bueno, no puedo negar que ese país es un gran país, da muchas oportunidades y se puede salir adelante en lo económico y si se quiere salir en lo profesional también, pero es un sacrificio grande. Allá la plata no está, pues como mucha gente piensa que, o como dicen, que es facilito. En el ámbito legal hay que sacrificarse, trabajar mucho, trabajar 2 turnos, estoy hablando de trabajar 70, 80 horas, eso es prácticamente que no le da tiempo a usted de nada, de ir a descansar, comer y vuelva a trabajar. Es un espacio donde la calidad de vida se sacrifica porque prácticamente le queda poco tiempo para sí mismo, para sus amistades, para la familia. Pero si es el objetivo reunir unos pesos y con un.
y volver o establecerse allá, pues se puede hacer, pero vale mucho, cuesta mucho reunirlos. Hay que trabajar muy fuerte, son jornadas duras. En cuanto a menos preparado esté uno allá, pues más duro tiene que trabajar. En los trabajos obviamente más difíciles son los más baratos, entonces es donde cuesta, vale más el trabajo. Estados Unidos pues es un buen objetivo, pero no es pues el cielo, como decimos, allá vale hay que trabajar bastante, cuesta sacrificar mucho, uno sacrifica las amistades, la calidad de vida acá, la familia, se le mueren los padres, se le mueren los amigos, se le crece la familia, en cierta forma pasa a ser uno un muerto para la comunidad. Pues es muy esclavizante la situación allá cuando se quiere trabajar y ahorrar, pues, y hacer algo a mediano plazo. Efraín, yo creo que el que ha trabajado legalmente está legalizado allá en cuanto a papelería, puede salir tranquilo en cualquier momento. Fallece alguien de aquí, se puede venir, regresar. Debe ser muy duro acompañar a alguien que no puede salir. Sí. Eso allá se le vuelve a una cárcel. Yo estuve así en esa situación, yo estuve 13 años en un proceso de legalización. Pues gracias a Dios no me falleció nadie cercano en ese entonces. Pero sí se ha dado eso con muchos amigos. Claro, muchos perdieron los padres o las madres o hasta familiares o hijos. Y No pueden salir porque no pueden volver a regresar nada. eso se le devuelve a una cárcel. Eso es un precio muy caro el que se paga ya por. Cuando se está siguiendo en esa vía sin documentos, cuesta bastante. Bueno, Efraín, cuando uno se da cuenta que por cualquier motivo un coterráneo, o sea, donmatiense, antioqueño, colombiano, que de pronto fue medio amigo de uno o conocido, cae a la cárcel, es fácil visitar a esa gente y ayudarle. Sí, yo tuve la oportunidad, pues algún tiempo de estar visitando. Yo tuve un hermano preso. En esa temporada estuve visitándolo a él. Y él me decía, negro, no me visite a mí tanto, que a mí me visitan muchos amigos, visite a otra gente aquí que no tiene quien lo visite, que no tiene familiares. Entonces, Donmatienses. sí, yo visité alrededor de 20, 25 compañeros de acá del pueblo, solamente iba allá a conversar con ellos y para darle la oportunidad a ellos de que salieran de las celdas a estar en un patio y a cambiar de ambiente. Entonces, ese es un mundo que casi nadie conoce, que allá en el que trabaja en la legalidad, pues mucha gente ve es el que corona, el triunfador, pero casi nadie ve el que fracasa. Y en las cárceles, pues sí, hay mucha gente que ha incurrido en delitos y están allá presos y es una cara de la moneda bastante costosa. Volvamos al asunto laboral, Efren. Aquí usted sabe que a usted le cotizan para pensión, le cotizan para médico, bueno, lo demás, que tiene su cesantía, su liquidación y todo. Allá él me trabajó tanto y le pagó tanto. Hay dos formas. Cuando usted está vinculado a una empresa, pues usted tiene sus prestaciones. Legal, cuando está Sí. con todo legalizado. Sí. Cuando no, sí, tiene que estar legalizado. Cuando no está vinculado a una empresa, si la hora que se le trabaja, esa hora le pagan. Sin ningún compromiso de la empresa con usted. No. Bueno, y otra cosa, Fred, cuando uno está ilegal, uno se cuida mucho de las autoridades. Pues afortunadamente Boston es una ciudad amiga del inmigrante. Allá no hay ese acoso o esa persecución por el inmigrante, no. Pero uno se Allá. asusta, perdón, uno se asusta cuando el señor Trump dice que los inmigrantes van para afuera. Pues sí, timbra, pero hay ciudades que allá las llaman ciudades santuarios, que son protectoras, y cada ciudad pues allá es autónoma también en sus propias leyes. Entonces, Boston es privilegiada en ese aspecto. Allá, pues, tipo persecución no hay. Algunas anécdotas especiales de lo vivido por allá, Fren. A ver, pues recién, cuando yo me iba a ir acá, cuando yo me iba a ir de acá, yo fui y me despedí de varias gente, entre ellos Adelita, la difunta Adelita, y Merito, Mary. Que son grandes amistades. Cuando yo llegué a despedirme de Mary, me acuerdo que me dijo: Efren, te tengo un regalito, porque yo sabía que usted venía a despedirse. Y ella me abrió, me colocó una medallita acá. Y me dijo: Efren, esta medallita es para que la Virgen y Diosito me lo cuiden, pero usted tiene que manejarse bien. Y si no, no lo cuidan.
Y yo la miré así como sospecho y le dije, ah, bueno, yo sabía que se refería a ella. Listo, yo llegué donde mis tías, me quité la ropa, me cambié pues, ya, no, yo como no cargaba nunca medallitas, yo no tenía esa costumbre de quitarla, desengancharla y engancharla en la otra ropa. Eso se me quedó ahí. Y yo no supe más de esa medalla. Como a los 5 meses, cuando llegué a Boston a trabajar, me encontré con un compatriota, ya él me dijo, Efraín, ¿usted qué hace? Y yo, ah, no, estoy trabajando en construcción, en pintura. Y me dijo, usted se va a quedar toda la vida pues trabajando en eso, venga, si quiere le doy la oportunidad y trabaja en esta vía ilegal. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, vea, usted me hace esta vuelta y con eso paga la renta y así le queda todo lo de la pintura libre. A mí me sonó como la idea. Uy, la Entonces, tentación. sí, me tentó, no, y me tentó. Entonces yo le dije, ah, listo, hágale pues. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el lunes llégueme a esta estación del tren y yo fui. Y yo, en ese entonces no había esa cuestión de celulares ni nada, sino que era el teléfono público. Y yo empecé a llamarlo, de que yo ya estoy aquí, hermano. Entonces ya él no llegaba, no llegaba. Y yo ya fui quedándome solo en esa estación y ya me sentía como incómodo. En esas yo me agaché como amarrarme un cordón y eso, cuando vi que cayó la medallita de que me dio Mary. Y habían pasado ya como 6 o 7 meses y yo no había tenido más. Uy. Entonces me acordé de lo que me dijo Mary, que me dijo, la virgencita me lo va a cuidar, pero usted tiene que manejarse bien. Entonces yo dije, no, aquí la luz de adelante es la que alumbra. Y cogí la medallita, me la eché al bolsillo y me fui. Llamé después cuando llegué a la casa al amigo y le dije, hermano, usted no llegó. Entonces yo me vi, no, es que tenía una congestión y no pude llegar a tiempo. Y listo, entonces yo ya deserté pues de la idea Ya esa. la medallita. Y listo, y esa fue la última vez también que vi la medallita. Ya la perdí otra vez y nunca. Pero sirvió en el momento preciso, Ah, pues, sí, del pero me momento. acordé de esas La palabras. recomendación de Mary. Sí, gracias, Merito. Mary, consígame una medallita que yo pienso ir a pasear por allá en estos días. Oiga, Mary es muy querida, ¿sí? Sí, Mary es una santica del pueblo. Bueno, Efren, el tiempo va muy adelante. ¿Qué más quiere contarnos de Estados Unidos muy brevemente para que pasemos a otras cosas? No, es un país muy grato, es bueno vivir allá. Se puede disfrutar pues de una calidad de vida también si uno decide cómo equilibrar la cosa. Hay gente que trabaja muy, muy, muy duro, 60, 70, 80 horas, pero también se puede llegar, yo pienso que a un equilibrio de trabajar y tratar de también disfrutar y vivir. Muy bien. En cuanto es muy, muy conveniente llegar allá en la vía legal, porque eso te abre un montón de puertas. Porque estar allá, como te dije, pues así ilegal es prácticamente estar es una cárcel porque usted no puede salir y si sale, pues está como condenado a casi a no regresar. A lo que pueda pasar. Efren, no, entonces ahora sí. 3 minutos nos quedan. Bueno, Efren, por favor, muy rápidamente, algunos recuerdos de esa juventud deportista aquí en Don Matías. Miren que usted fue el mejor arquero que ha tenido la selección de Don Matías. No, el mejor fue Pecueca, fue Carlos Pérez. No, sí, yo fui muy deportista acá, yo prácticamente estuve en todas las selecciones de acá. Competitivas, participé en la selección de balonmano, competitivamente en departamentales nacionales, estuve en la selección de fútbol más de por ahí 17 años de arquero, muy competitivo también fue en ese entonces la selección, también participé, fui en la selección de voleibol, Uy. prácticamente la juventud la desarrollé muy deportivamente. Entonces Estados Unidos nos quitó un gran deportista, don Matiño, pues. Pues, pero Se puede ahí. decir que sí, ¿cierto? Sí, prácticamente cuando yo ya fui a Estados Unidos, eso es una de las cosas que yo más extrañaba, estar en las Bueno. actividades deportivas. Efren, entonces su saludo y su despedida, que se va muy pronto, me imagino, para los amigos que todavía no se ha encontrado con ellos, para tanto don Matiño que lo aprecie. Bueno, siempre me es muy grato venir aquí a mi pueblo. Soy muy, muy, muy arraigado a esta tierra. Me encantan los parches con los amigos. Visitar, disfrutar de la compañía de ellos, prácticamente es lo que más extraño allá en Estados Unidos, compartir con la gente que crecí, la familia y los amigos y el pueblo. Bueno, Fred, muchísimas gracias por este programa, hombre, y muchos éxitos por allá. Gracias, Felicidades. hombre Alfredo, por la invitación. Felicidades. A ustedes, amigos oyentes, entonces, esperamos que este programa les haya dejado alguna enseñanza, alguna información, y muy especialmente aquellos que aspiran a viajar a los Estados Unidos, pensando que la vida allá es supremamente fácil y que se consigue el dinero también muy fácil. Hasta nuestro próximo programa, y como siempre, gracias al equipo de Tele Don Matías.